cómo está nuestra ciudad a esta hora. Ahí está, fíjense, con nubes al fondo. Con los mejores enero, pero estando en octubre el aire. Exactamente. O sea, 23 grados la temperatura, cielo despejado, humedad 64%. Bueno, ahí estamos con el pronóstico para hoy, miren. Para hoy vamos a tener día caluroso, inestable, probabilidad de tormentas y chaparrones, cambio de temperatura, máxima de 38 grados. Sigue vigente la alerta para el centro y sur de Córdoba por tormentas fuertes con caída de granizo. Bien, ¿y el extendido? ¿Cómo va a ser el extendido? Mañana vamos a tener máxima de 34, desciende muy poquito la temperatura, mínima de 22. Sí. El viernes máxima de 27, desciende aún más. El sábado anuncian máxima de solo 21 grados. Bueno, muy bien. Atención, esta información es importante. Pago de ANSES, a ver. Cobran asignación universal por hijo, documentos terminados en 7, por embarazo, documentos terminados en 7 también, y jubilados nacionales que cobran menos de 9.816 pesos, terminados en 6. Bueno, esta es una información que le recomendamos a las mamás, fundamentalmente para que lleven a los chicos y para que vayan esta, el móvil odontológico. Se encuentra en el centro vecinal de barrio Vialet Macé, ubicado en calle Los Hornillos 2300, al lado del centro de salud. Bueno, muy bien, vayan por favor. El estado, ¿dónde estará, mejor dicho, el estado en tu barrio? Se encuentra el viernes 2 de noviembre en Plaza 12 de Octubre, ubicada en la calle Río Negro, entre Gobernación y Avenida de Mayo, de barrio Villa del Libertador. Atención, a ver, ¿dónde está el registro civil móvil? Informa que se encuentra en la Plaza San Martín. Bueno, muy bien, esa es toda la información que tenemos a esta hora. Bueno.